Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, eh, porque como sabemos eh, la Fórmula E va a intentar seguir los mismos pasos que la Fórmula 1 y bueno, como sabemos su CEO y fundador Alejandro Acá cree que ambos tienen un 50% de posibilidades de correr este 2020 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno... Mientras que la Fórmula 1 va develando poco a poco sus planes de futuro para el resto de este 2020, la Fórmula E se encuentra una, en una situación eh, muy diferente. La categoría 100% eléctrica la FIA sí pudo comenzar el campeonato, pero hasta el día de hoy todavía no ha habido, todavía no había revelado lo que podría suceder durante los siguientes meses. Bueno, eh, como sabemos, el máximo responsable y fundador de la Fórmula E, el. El ex empresario y ex político español Alejandro Agag explicó en una entrevista para eh, el medio Reuters los planes de futuro de la categoría de, de monoplazas totalmente eléctricos que intentarán seguir el ejemplo de la Fórmula 1 e, in, e intentar volver a correr con carreras a puerta cerrada el, en esta segunda parte del año. Y bueno, así lo ha explicado el mencionado Agag. Eh, que ve un 50% posibilidad de posibilidades de volver a correr. Bueno, vamos a, vamos a leer esto. Vamos a intentar hacer lo mismo que la Fórmula 1. Vamos a tratar de realizar alguna ca algunas carreras a puerta cerrada. ¿Cree que, cree que, creo que tanto nosotros como ellos tenemos una posibilidad de 50-50. Bueno, eh, bueno, eh, hasta el momento la Fórmula E ha completado 5 de las. Eh, 14 fechas previstas para la actual temporada 2019-2020, por lo que todavía confían en disputar algún que otro IPTX durante la segunda parte del año. Y bueno, esto lo, esto lo que dice. Esto es lo que dice el el empresario español, intentaremos hacer al menos dos o tres carreras más en un circuito a puerta cerrada. Creo que debería ser posible en el mes de agosto, pero de nuevo todavía no lo, no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, por último, el, el, el ex político español afirmó que los principales enfoques están puestos en Europa y bueno... Eh, esto fue lo que dijo. Creo que el 90% de las carreras que podamos disputar estarán en Europa. Todavía tenemos una opción fuera de Europa que estamos estudiando, que todavía está viva. Pero decid decidiremos más adelante. Y con esto me despido. Adiós que me fuera Chavo.